¿Es vuestro castillo? Da gusto volver a casa, ¿eh? ¿Ah? ¿Sabes? Hay algo que no acaba de encajar. ¡Habéis vuelto! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡La reina Mimi quiere veros! ¡El castillo corre peligro! ¡A la biblioteca, rápido! ¿Estáis aquí? Alteza, ¿acaso nos habíais llamado? Así es. ¿Dónde está el rey? ¡Qué sorpresa! ¡Ahora es vuestro amigo Sora! ¡Sora! El rey me ha hablado mucho de ti en sus cartas. Dice que eres un joven muy valiente. ¿Sabéis dónde está? ¡Está quedándose sin corazón en vuestro castillo! ¡Oh, señor! Entonces esos son los sin corazón. Nos encargaremos de ellos, majestad. Sé que puedo contar contigo, Sora. Bien, hay algo que quiero que veáis. ¿Podéis escoltarme hasta la sala de audiencias? ¡Oh! ¡Y olvidé!
olvidado advertir del peligro a todos los habitantes del castillo. Hemos de decirles que se oculten en un lugar seguro. Nosotros les avisaremos. ¿A cómo castillo? Tendremos que separarnos, Donald. Yo me encargo de que todos se enteren. ¡No será que puedes pelear! Bueno, entonces me quedaré con la reina. ¡Bien! De acuerdo, hasta luego. A la sala de audiencias, ¿no es así? Sí, Sora. Démonos prisa. Cuando empezaron los problemas, yo misma hice sellar esta sala. Muy bien. Adelante. ¡No! ¡Aquí también! Yo me cago. ¡Espera! ¡Por aquí!
¡Por aquí! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, dadme un respiro! Vale, he tenido que pararlo un momento, pero ya está, ya está. Continuamos. Continuamos. Nino, no, Nino, Nino. No, Nino, Nino. Alucinante. A esa estancia la llamamos el Salón de la Piedra Angular. Joder. Nuestro castillo siempre ha estado a salvo de todo mundo maligno. Gracias a la piedra angular de luz que guardamos ahí abajo. Y ya no estará, ¿no? ¿La piedra angular de luz? Mis huevos también brillan. ¿Eso quiere decir que son dos piedras angulares? Hola, ¿cómo está todo, no? Esto muy... Esta es nuestra preciada piedra angular. Sin embargo, esas zarzas, esto ha de ser obra de alguien muy perverso. Sí. Me pregunto qué significa esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? ¡Pero qué miedo! ¡Es imposible! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Pero si es el miserable elegido de la llave espada y sus patéticos lacayos. Todo a su tiempo. Os aseguro que todos podréis participar de mi venganza, pero debéis tener paciencia. ¿Qué haces aquí, maléfica? Ah, reina Mimi, tan radiante como siempre. He venido por un asunto de propiedades. Veréis, me he encaprichado de este castillo. Sin embargo, es un pelín brillante para lo que tengo en mente. Tendré que llenar todas las habitaciones con mi oscuro toque personal. Será mejor que desistas si sabes lo que te conviene. ¡Qué miedo! Muy bien, pararé en cuanto el castillo me pertenezca. Y a puta. Y a puta. Vaya bruja. Nunca había ocurrido nada parecido. He repasado todos los archivos de la biblioteca y no he encontrado ni una pista. Deberíamos preguntar a alguien que sepa de cosas que no salen en los libros. ¡Sí! ¡Es perfecto! Puede que Merlín sepa algo sobre todo este lío. Vamos a pedirle consejo. Le dimos en Bastión Hueco, ¿cierto? Sí, pues vamos. Joder, vamos a Bastión Hueco, tío. Ahora para atrás otra vez, patrato. Me cago en la leche. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo esto aquí. A ver qué dice la Mini esta. ¡Mini! Estoy segura de que Berlín nos echará una mano. Por favor, id a Bastión Hueco y contarle lo que pasa aquí. Muy bien. Y esto emite una extraña luz. ¡Wow! ¡Ja! ¡Ja! Vámonos a Bastión Hueco. ¡Pasad estos! ¡Pasad! ¡Corre! ¡Corre! No, ni puto caso, ni puto caso. Vamos, amiguitos, corred. ¡Hostias! ¿Cuánta peña hay aquí, colega? ¡Corred, cabrones! ¡Rayo invertido! Le he dado al rayo invertido. ¿Me estás contando? ¡Huevones! ¡Huevones! Vámonos, andándonos. ¡Hala, salen otra vez! ¿Qué es esto? Que vamos a subir interminablemente. Vamos a subir interminablemente de experience. Mogones. Socorro, dice el rayo invertido, rayo invertido. Rayo invertido, sí. Vámonos, venga. No me habéis cansado. A ver, por aquí era la salida. ¡Ahí va! Me va armando. Fuera. Sin corazones, fuera.
No quiero ni ver. No quiero ni ver. Ni ver, ni ver, ni ver, ni va. Hangar Gumi. Hangar Gumi. Vámonos. Venga, que nos vamos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, la sala de piedra está aquí. Si al menos estuviera contigo el rey. ¿Qué dices? Vamos a verle venir, ¿no? La nave Gumi ya está lista para ver. Vamos a ver este huevo. Pues vámonos. ¿Dónde coño tengo que ir yo? Ah, ahí, ¿no? Tengo que ir ahí. Tengo que ir aquí, no puedo. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no puedo? Pues de puta. Hostia puta, colega. ¿Por qué coño no se puede, tío? Gilipollas, vamos. Tonto el culo, vamos. ¿En serio, tío? Sacadme ya la puta nave, cabrones. Joder. Vale, soy gilipollas, coño. El mapa de los mundos, sí. Cojones. Cojones, vamos al mapa de los mundos. Qué tontaco. Se ha agregado un nuevo episodio. Ah. Vámonos a Bastión Hueco. Ping, ping. Sí, quiero ir ahí, ¿no? No sale otra cosa, creo. ¿Dónde estará Merlin? ¿Dónde, dónde, dónde estará Merlin? Oh, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien en casa? ¡El castillo está en peligro! ¡Hostias! ¿A qué viene tanto alboroto? ¡Oh, sois vosotros! Veo que habéis aprendido mucho desde la última vez que nos vimos. ¿En serio? ¡Tenemos un problema! ¡Es malísimo! ¿Dónde? ¿En el castillo? Sí, y se ha traído a los sin corazón. Vaya, vaya. ¿Y por qué se pone oscuro? ¿Lol? Los sin corazón están por todo castillo. Una imagen vale más que mil palabras. Interesante. ¿Qué está pasando, Merlin? Nada bueno. De hecho, me temo que es bastante peliagudo. Oh, una puerta. ¿Qué es eso? Pequeño, eso es un portal a un mundo muy especial. Alguien de ese mundo es responsable de lo que está ocurriendo en este castillo. De esto estoy seguro. Sabíamos que podíamos contar contigo, Merlin. Pues vamos a por él. Un momento. Y sin duda hay que detener a los culpables, pero primero tenemos que hacer otra cosa. En alguna parte de ese mundo tiene que haber otro portal idéntico a este. Creo que nuestros enemigos están utilizando ese portal. Mientras siga abierto, el castillo estará así en que peligro. Escúchame bien, Sora. Debes encontrar ese portal y sellarlo con tu llave espada. Joder. Vale. Estas cosas tengo que hacer. Y una cosa más. Joder. Os adentraréis en un mundo muy especial. Allí la naturaleza de ese mundo puede tentaros para que hagáis algo oscuro, incluso malvado. Debéis resistir esa tentación a toda costa. ¿Qué quieres decir? Pronto lo sabréis, tengo sí, fe. Sí, nos iremos a Poringa. Muchachos. Sí. Poringa, Poringa, Poringa. La puerta que conduce a Poringa, quitaos vegestorio, fuera de aquí. Vamos rápido.
Tienes que meter el rabo por ahí para que se abra. Así es la puerta poringa. La puerta mágica poringa. Es así. Es así. La puerta mágica poringa. ¡Oh my god! Oh. Nos hemos ido al mundo porno de los 60. Ahí o de está los la 50, piedra angular. O de los 40. Wow. ¿Qué pasa? Todo está en blanco y negro. ¡Ah! ¡Eso me parece todo! ¡Hostias! ¿Conocido? ¿Sí? ¿Habíais estado aquí antes? ¡Lol! ¿Vosotros habéis visto a alguien con pinta de malo? ¿Cómo que yo? ¡Ah! No tengo tiempo para lidiar con patanes, así que pasaré de vosotros. Antes era bueno. He aquí nuestro malo. Una vaquita. Hola, encontrarás a Pete en el muelle. Si no está allí, seguro que ha salido en su barco. Es un gran... es un... no sé qué. Orgulloso. Guardemos aquí. Vamos a hacer este mundo rápido. Y lo dejaremos. Que lo dejaremos por aquí. Vale, a ver. ¿Qué es eso? ¡Lol! Mira, cofrecitos, qué bien, tío. ¡Pam! En blanco y negro. Bien el mapa, ¿no? Vale, guay. A ver si encuentro otro así y tenemos otra página de Winnie the Pooh. Vale, vamos a probar por Wharf. Deprisa perderemos. A Pete. Ah, vale, pues no se ha ido por aquí. Pierre, se ha ido por Pierre. Vamos. Por Pierre. Míralo, ahí está. El cofrecito para mí. Tú, ven para aquí. Oh, espérate. Otro cofrecito. ¡Ey! ¡Pam! ¿Qué os pasa, canijos? ¿Tenéis algo contra mí? Claro que sí. Veo que buscáis pelea. No tan rápido. Vamos a reventar a Pete. ¿Para qué es esto? Piti, pit, pit, pom, piti, piti, pom. ¿Para qué es esto? ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Qué manco, ¿no? El Pete este. ¡Lol! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Toma, huevón. Toma, huevón. Ahí va. Cuidado. Pam. LOL. Encima, muere. Qué cabrón. Ahí va. Toma, chaval. Épico, Qué épico. ¿Pero qué tenéis contra mí? ¿Quiénes sois? ¿Sois nuevos por aquí? Déjate de rollos. ¡Caray! ¡Ay, ay! Oye, aquí hay algo que no encaja muy bien. ¿Seguro que eres? Pues claro que soy Pete, el capitán del barco de vapor. Así que dejad de molestarme. ¡Largo de aquí! Tengo que encontrar al sinvergüenza que me ha robado el barco. Caray, a lo mejor hemos metido la pata. Empiezo a pensar lo mismo. Ni siquiera ha llamado a los sin corazón. Perdone que le hayamos atacado así, capitán Pete. ¡Claro, claro! ¡Si lo sentís de verdad! ¡Id y traedme mi barco! Sí, señor. ¡Oh, mi espalda! Timber River, Timber River. Río Eterno. Pim, 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 pim. Estaba seguro de que Pete era el malo.
Ah, eso sería demasiado simple. Vamos, chicos, busquemos ese barco de vapor. Bueno, dijimos que lo haremos, pero... tenemos una puerta de la nave abierta. Eso es. No veo ninguna puerta. ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! No veo nada de nada. ¡Lol! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Mirad! ¡Ahí está la piedra angular! Joder, lleva todo el rato ahí, ahora te enteras, cabrón. ¿Qué pasa? Todo está en blanco y negro. ¿Lol? ¿Han vuelto otra vez? ¿Conocido? ¿Sí? ¿Habíais estado aquí antes? ¿Lol? ¿Pero qué coño les pasa? Los sin corazón salen y nosotros entramos. ¿Y eso qué significa? Librémonos de ellos. ¿Y entonces qué haremos? Ya lo pensaremos luego. Venga, va. Vamos, cojones. Vamos aquí primero, venga. ¡Pim, pam, pum! ¿Qué están construyendo? ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Toma! Vaya, parece algo cambiado, ¿no? ¡Sin corazón! ¡Lo sabía! ¡Nos habéis salvado! ¡Coño! ¡Y ahora, por los sin corazón! ¡A por ello! ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¡Ay, que se me cae! ¡Lol! ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí está. Bien, conseguido. Casi nos caemos, pero no. Ahí lo lleváis. Lol. ¡Mirad! ¡Mirad! Joder. Eres un idiota. No has dado una derecha. Y lo que es más, has tenido la ridícula idea de que podías ocupar mi lugar en mi ausencia. Puedes darte por acabado. Recuerda mis palabras, no habrá sitio para ti cuando consigamos la victoria. Maldito inútil. ¿Pero yo? Pete. ¿Qué era eso? Alguien tenía un buen enfado. No entiendo nada. Ay, qué sueño. Vamos a ocuparnos primero del sin corazón. Este lugar está limpio, pero quedan tres sitios para revisar. Venga, vamos. Aquí, ¿no es? Sí. Amabe. ¡Hostias! La ciudad ha encogido. Quizá nosotros hemos crecido. Mira qué cañoncitos de juguete. ¿Lol? ¿Qué está diciendo? ¡Lol! ¡Solo sin corazón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A por ello! ¡Vamos!
Siguiente. Bien, defensa aumentada, qué guay. ¡Lol! Y se carga la ciudad. ¡Hala, hala! ¿Cómo está la City, chaval? ¡Toma! Bien, conseguido. De una la aumenta al 18. Intelepel 18. Tío, qué cosa más rara. ¿Otra vez? Nada, hasta luego. ¡Mira, Sora! ¡Allí! Por todos los santos, no hacía falta que dijera eso. Vale que haya metido la pata de vez en cuando, pero alguna cosa bien habré hecho. Recuerdo que hace ya muchos años... ¿cómo echo de menos aquellos tiempos? Lo quedaría por volver atrás. Lo quedaría yo. Creo que es mi... Creo que vamos a tener que entrar por otra puerta. ¿Una puerta? ¡Me resulta familiar! Si es el portal que Merlín creó. Entonces debería venir directo aquí, ¿no? Seguro que sí, eso creo. Echemos un vistazo. A ver, este ya está. Me faltan dos. Venga, vamos a por este, va. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Fuego! ¡Necesita nuestra ayuda! ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡A por ellos! Derrota a los de vista que edificio arda. ¡Venga, huevones! ¡Venga, ahí estamos! ¡Lol! ¡Super Ferraris! ¡Lol! Oye, ¿qué pasa aquí? Que me revienta. ¡Oh, vagón! No vale, no vale. ¡Lol! No puedo quitarle vida. Toma. No. A ver el fuego. He pesado los coches, coño. ¡Qué pesadito los coches, coño! No tengo poción, tío. ¿Me cura o no me curan, tío? Que no me curan, tío. Uy. Un poquito. Fuera fuego. Oye, qué pesados, tío. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Toma, huevón! Ahí estamos. ¡Uf! Por poquito, ¿eh? ¡Joder, qué pesados los coches! ¡Ea! Ya está.
Ya está. Un problema menos. ¡Eh! Otra. Fascinante. Oh. Esto parece un portal al pasado. Sí, ha sido de lo más raro. Deja de contemplarlo. Y empieza a pensar en la forma de utilizarlo. Vale. Quizá considere darte una oportunidad para redimirte. Oh, gracias. Puedes contar conmigo. Pero, ¿qué hago? Paciencia, querido. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, pero si es la piedra angular de luz. Si actuamos con cautela, conseguiremos arrebatar el castillo a esos necios. Hijos de puta. Mala gente. ¡Maléfica! Debe de haberlos siempre. Vamos, si esta puerta está adelantada de pasada. No, no, de aquí, de aquí. ¡Mira, coño! Joder, más lento no puede ir. Me cago en la puta, ¿eh? Entonces estamos en el pasado, sí. Vaya. Oye, tío, ¿por qué coño va tan lento, cabrones? Si estamos en el pasado, podemos cambiar el futuro. Muy bien. Un momento, chicos. ¿Recordáis lo que dijo Berlín? Que confiaba en nosotros, sí. Y que debíamos resistir a la tentación. Era broma, además. ¿Quién querría cambiar el futuro? Me cago en la puta, tío. Mierda emulador, colega. Fuera. Saltar escena, venga. Tomar por culo, hombre. Venga, va. Cojones. Última puerta esta. Tiquita, vamos para allí. ¿Qué pasa aquí? Se lo están llevando todo. Todo, na, 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 na. Joder, ¿en serio, tío? ¿Va a laguearse esto ahora? Oh my god. Y sale corriendo el tío, ¿no? Maricón. Maricón, Mickey, maricón. Vamos para allá, venga. ¡Ja! 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 ¡Tasca! ¡Tipa! ¡Tipa! ¡Tasca ahí! ¡Toma, chaval! ¡Uf, por poquito, también! ¡Joder, macho! Sí que ha subido rápido esto, cojones. Venga, está loco otra vez. Otra vez, venga. ¡Puin! ¡Chuin! Escúchame bien, al otro lado de este portal comenzarán en breve la remodelación de ese miserable castillo. Mientras, su preciada piedra angular de luz yace desprotegida, albergando aún todo su poder. ¿La piedra angular de luz? Sí. Es esa esfera maldita la que nos impide entrar en el castillo. ¿Lo vas entendiendo? Pues vete, es hora de demostrar tu valía y no me falles otra vez. Que no vuelva a fallar, dice. A ver. Ya sé, reduciré a arenilla esa piedra angular. Pero antes, no tengo puedes. Que recuperar mi viejo barco. O sea, que sí era Pit. Puto Pit. Pero hay algo que sigue sin encajar. El Pit que conocimos aquí tenía algo de mal genio, pero no parecía un mal tío. Hmm.
El castillo ya es nuestro. Es ese Pete que conocemos. ¡Oh, no! ¡La piedra angular no está! ¡La oscuridad se apoderará del castillo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Hey! ¡Salto ahí! De eso nada, majo. Mira por dónde he encontrado al patán que me robó el barco. ¡Exacto! ¡Yo! Bueno, yo no. Alguien que se parece a mí. ¡Oh, menudo lío! Mapa del lugar, muy bien. Sí, ya lo tenía, coño. Vamos. ¡Corre! ¡Espera! ¡Cállate! Ahí está. Tu futuro está en juego, amigo. Así que aparta y dame el barco. ¡Está por él! Joder. ¿Lol? Vosotros no podríais seguirme ni aunque quisierais. ¡Adiós, tornillo! ¡Nos vais a enterar! ¡Adiós, tornillo! ¡Tasca! Toma, huevón. ¡Tasca! Vosotros no podríais seguirme ni aunque quisierais. ¡Mierda! ¡Adiós, tornillo! Esto lo rompe la jaula, ¿no? Esto lo que le das a él. ¡Adiós, tornillo! Toma, huevón. ¡Huevón! Vosotros no podríais seguirme ni aunque quisierais. ¡Adiós, no! ¡Ya no aguanto más! ¡Lol! ¡Ah, ya está! ¡Qué guay! ¡Ah, vale! Desde aquí, guay. ¡Ah, perfecto! ¡No! Aguanta ahí, bien. Bien, bien, bien. Aguanta. Bien. Ya está rompiéndose, ya está rompiéndose, corre. Aguanta, no. A huevones. Ah, se va para atrás, qué pringao. El cofrecito para mí. Ahí estamos. No. Pam. 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 Pipa. 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 ¡Pimba! Venga, otro más, vamos. ¡No! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Pimba, pum, pim, pum, pam! ¡Cógete, cógete! ¡Sí! ¡Vene, molto bene! ¡Cógete! Bien. Ya me he cogido otra vez. Ya me he cogido otra vez. Joder, macho, de verdad. Vale, conseguido. El último golpe se laguea, perfecto. Es la hostia esto del emulador. Me encanta el emulador este, tío. Se laguea porque sí. Donald, ya volveremos a por ella luego. Pete se dirige hacia el portal. Mierda, se dirige hacia el portal. Espérate un momento que cojo los cofres y vamos. No vaya a ser que haya una página por aquí de Winnie the Pooh. Vamos a por Pete. ¿Qué pasa aquí? Pelea. Sigue siendo un pardillo. Lucha contra nosotros.
Ah, va a reventarlo. ¿Qué le tira? ¿Bolas? ¿Lol? ¡Toma ahí! ¿Lol? ¡Oh, my God! ¡Pam! 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 El electro quita un montón, ¿eh? Debe ser épico el electro. ¿Qué tal un cambio? ¿Qué tal un cambio? ¿Qué tal un cambio? ¡Lol! No he venido desde atrás, qué cabrón. ¡Toma! ¡Otra vez! Ya los cambios, tío. Toma, bugón. ¡Ahí va! Toma, ahí. Ahí se queda. Ahí se queda. Uy, casi. Latigazor. Latigazor. ¡Latigazor! ¡Bimba, chaval! ¡Reventado! ¡Te lo mereces! ¡Ay, ay! ¡Y no vuelvas nunca! Sí, lo sé. Cierra o corre. ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡Hasta luego, portal! ¡Hasta luego, portal! ¿Puede decirme a alguien qué ha pasado aquí? ¿Y quién narices era ese tipejo? ¿Cómo? Ese tipejo era... Es un secreto. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Bah, da igual. Siento haberos metido en todo este lío. Y para demostraros mi agradecimiento, os dejo pilotar mi barco de vapor. Es la mejor nave de la vida. Es mi contramaestre, Mickey. Llega tarde. Mickey es un vago cabrón. Oh, es super llave monocromo. Aumenta el efecto de los objetos durante la batalla. Supongo que el castillo ya está a salvo. Deberíamos volver. Y se laguea otra vez. Muy bien, es mucho que guay esto.
Puto emulador, tío, que lo laguea. Cago en la leche. Guau, 50 y pico minutos ya. A ver si se puede guardar ya, cojones. Venga, Merlín, ya hemos hecho el trabajo. Ahora páganos. ¡Las fuerzas han desaparecido! Por todos mis conjuros, los chicos han cumplido la misión. ¡Hola! ¡Démonos un banquete de avellanas para celebrarlo! ¡Bienvenidos a casa! Gracias a vuestro valor, el castillo está a salvo y vuelve a estar protegido. Muchas gracias por todo. ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, espero que no hayáis hecho ninguna tontería mientras estabais allí. ¡Pues claro que no! ¡Casi! ¡Lol! ¡Casi ha muerto! ¿Quién? Daisy es el amorcito de Donald. ¿En serio? Donald, me prometiste que tendríamos una cita. Más vale que tengas una buena excusa esta vez. Pero Daisy, yo... Sé que es una misión importante, pero podrías dar señales de vida de vez en cuando. ¿Sora? ¿Donald? Ahora vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Vas a alguna parte? ¡Oh, my God! Claro, ¡hemos abierto otro portal! ¡Donald! ¡Mirad! ¿Ah? ¡Ábrete, puerta poringa! ¡Oh, tiene forma de vagina! ¡Eyaculación! Abierto el portal. 80 años, lo menos. Daisy, necesitamos a tu Donald un poquito más. ¿Cuánto más? Pues... ¡Ordenado y pronto, Daisy! Castillo, no os preocupéis, Disney. Reina Mini. Volveremos. Castillo, por favor, decidle al rey que le seguimos sabia, buscando. Lo haré. ¡Hasta pronto! ¡Que la sabiduría os guíe! Tiratin, ton, tin, tiratin, totin, totin, totin. Anda. Se ha creado un nuevo episodio. Ah, guay. ¿Y aquí dónde vamos? Isla del Rocío, ¿eh? Y aquí, Isla Flotante. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Tiro, tiro.